¿Qué onda, Santi? ¿Cómo está toda la gente de Quiero? Adri, estás en las penumbras. ¿Cómo estás, hermano? Ay, veo, pará que tengo que tirar el poder mágico, si no, no me creen que soy yo, boludo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ese es tu filtro, mentira? Sí, ya que no tengo tatuaje en la cara, soy blanquito, limpio. ¿No tenés tatuajes en la cara? No tengo tatuajes. Ya arrancamos así. Me estás jodiendo. Ni uno, solo joyas. Pero pará. O sea, esto es por tipo porque ves lo que viene haciendo el resto y no quisiste sumarte a esa, o porque te dan miedo las agujas, o porque no sabes qué tatuarte. No. Fue más que nada una decisión de tomar un camino distinto una vez más en mi vida. De más chico fui viendo cómo ya. De más chico, te hablo hace a los 13, 14, sí. Cuando me metí en la movida de hip hop, ya iba viendo cómo todos se tiraban a tatuarse. Y cada vez que fue pasando más el tiempo, yo no tenía ningún tatuaje, pensaba, mientras más pase el tiempo, más bicho raro voy a hacer si no tengo ningún tatuaje. Y la verdad que me gustó quedarme así, disfruto mucho de mi piel así, como está, como un lienzo en blanco. Lienzo limpio. La cargo de ropita mía y de joyas de accesorios. Bueno, Isis, nada, bienvenido, gracias por este ratito. Sé que muchas veces charlaste para que era un siguiente idioma, nunca hablamos nosotros. Quiero preguntarte, antes que nada, ¿cómo te llevas con esto de las entrevistas? A mí no me gusta decirle nota entrevista, quiero que charlemos. Está muy bien. Yo, la verdad que me llevo muy, muy bien con las entrevistas. Yo amo el trabajo y la profesión que tengo y entiendo que esto es parte de ese mundo. El laburo. Yo feliz. También soy muy feliz de poder compartir con la gente que me sigue información específica para que se saquen las dudas en sus casas, ¿viste? Claro. Que ellos no me pueden preguntar en persona a ellos, se tienen a vos o a la persona indicada para que lo haga. Tal cual. Y eso es lo que yo intento hacer, un poco el canal de las dudas y las preguntas y las inquietudes, y voy a intentar trasladar de todo. Mucha gente que, por supuesto, ya se está sumando al vivo, que te sigue, que te conoce. Yo nunca hablé con vos. Leí mucho sobre vos, hablé con mucha gente que laburó con vos también, así que de corazón me pone muy contento de poder hablar con vos. Hay que ver qué te dijeron de mí. De todo. No, pero muy bien. Leí cosas muy interesantes, hermano. Todos ya sabemos que fundaste el quinto escalón, no vamos a hablar de eso. Sí, quiero hablar un poco de este gen emprendedor desde tan pendejo, que te lleva a hacer tu propia indumentaria, correrte del quinto escalón, ponerte a hacer música, a armar álbumes, merchandising, tu cómic ahora. Háblame de eso. ¿Cómo te nace a vos esto de estar todo el tiempo activo, proponiendo y súper inquieto? Sí, recalcando lo que vos me estás diciendo, sin duda yo creo que la autogestión fue un gran camino que me acompañó desde el primer día, como también estás diciendo vos. Desde que tengo 13 años que ya me metí de lleno a ser un activista de este movimiento y fui conociendo cómo la autogestión te daba muchísimas cosas y cómo y cuál era el precio de no manejarse de una forma autogestiva y tener que entregarle parte de lo tuyo a otra persona que lo haga. Dígase una empresa, dígase una marca, una compañía, un sello. Entonces, de muy chico fui viendo el valor de hacer las cosas por mano propia y el precio de que las hagan otros. Y siempre preferí quedarme de este lado de la vía. Aunque fuese más trabajo, aunque tenga aunque más trabajo. Fuese, sin duda, muy bien dicho, sin duda. El trabajo siempre fue mayor. Mi camino siempre fue un poco más denso, más espaciado, pero siempre fue un camino en el que yo sumé, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, y como nunca dejé de sumar, fui llegando a números tan altos que no me imaginaba, que por ahí alguien, ¿entendés?, que sabe hacer otras cuentas, sabe usar los números de otra manera, pero no tiene ese fuego inapagable que tuve yo. Entonces, yo fui aprendiendo a crecer. Y aprendiendo día a día a crecer, y me metí en la cabeza que quería crecer como humano, como artista, hoy por hoy como empresario. Y es un camino que amo haber elegido y que voy a seguir eligiendo por mucho tiempo más,
porque me forma como un gran ser humano, como me hace enaltecer mi condición de carne y hueso que soy. Siento que tengo que dejar mi condición de humano lo más alto posible al día de irme. Entonces, siento que este es el camino, haciendo las cosas por mano propia. Qué espectacular, y abriéndole camino también y despertándole un poco el bichito a todos los pibitos que se vienen. Pero pará, hablaste de empresario, músico, a veces se te mezclan las cosas y sentís que no podés con una cosa, con un área, no podés con el otro. ¿Te sentís un poco desbordado a veces de querer abarcar todo? Sí, a veces, obvio que en la cabeza de uno, como ser humano que es, con sus inquietudes, con sus ansiedades, con sus inseguridades, se le mezcla todo un poco. Pero yo creo que el camino justamente es ese, mentalizarse y tratar de entender cómo convivir con todo lo que uno es adentro de su cabeza y de su corazón. Entonces, siento a todas mis versiones, sí, las siento a todas en una misma vía, con un mismo objetivo, bien, que es el de ponderarme a mí en mi condición de humano. Entonces, teniendo eso bien en claro, ya mi yo personal, mi yo artista, mi yo empresarial, van de la mano, van para el mismo lado. Saben que hay muchas cosas que no tienen que hacer. Sabe que cualquiera de sus versiones, Easy A o Alejo, sabe que hay cosas que no tienen que hacer. Bien. Y sabe que hay cosas que si las hace, le va a sumar mucho. Entonces, es lo que te digo. Entreno mi cuerpo, mi cabeza y mi corazón para que sea una sola cosa que vaya para adelante. Como gestor de esto, ¿no? De esta primera competencia de batalla de freestyle, me imagino que conectaste con un montón de gente. Sos amigo de los pioneros, vos como pionero también. Me imagino, sé que vivieron juntos, viviste con el Duque, viviste con Neo, ¿esto es así? Sí, vivimos de la mansión. En el año 2018 estuvimos ahí internados cambiando la historia del juego. Escuchame, hablando de eso, digo, viviendo en toda esa locura, digo, en algún momento, o sea, ¿tienen orden? Digo, vos hoy en tu vida tenés un orden, una rutina. Hoy por hoy soy súper organizado y agradezco haber pasado por momentos en los que no fui tan organizado para poder comprender hoy cómo hacerlo. Porque bien, siento que si te cuentan más cosas, no aprendés. Vos tenés que ir, aprender, ganar o perder y aprender de eso. Y siento que, lo que te digo, agradezco haber pasado por etapas en mi vida en las que fui más desorganizado, en las que fui más organizado. Hoy por hoy, para justamente convivir con mi yo personal, mi yo artista y mi yo empresarial, tengo que tener una rutina de vida en la que todo vaya prolijo y organizado para llegar a niveles más altos de los que ya llegué. Claro. Desorganizado, llegué a muchos lugares. Pero en el momento que aprendí a organizarme, supe conquistar metas mucho más altas y viendo esos resultados, hoy por hoy, mi vida es eso. O sea, es por ahí. Mi vida está muy organizada, pero justamente adentro de ese orden tengo momentos en los que me permito ser desorganizado. ¿Me explico? Claro, sí. Me doy mi recreo para estar tranquilo sin pensar en el plan, en el camino y demás. Tengo mi recreo. Es que me imagino que en el recreo justamente el que hablás, en un poco el quilombo, y ahí es donde nace la inspiración y, viste, cuando vos estás pensando un poco en nada y desconectado de los que tenés que hacer, de los compromisos, pagos, proveedores, qué sé yo, es ahí cuando escupís la data. Exacto. Como que lo veo como dos hemisferios muy marcados, el de pensar y el de sentir. Si yo estoy muy, muy pensativo, por ahí llego al estudio y no fluye tanto. Claro. Entonces tengo que buscar la manera de relajarme y sentir y no pensar tanto. O si ese día ya estoy hasta acá de pensamiento, irme a dormir y mañana será otro día. Ese día lo aboco directamente a grabar y claro. Ya está. Onda en esa. Ya mi equipo ya sabe que esos días me tienen que dejar tranquilo en la mía, haciendo lo más importante que es para mi carrera la música. Perfecto. Que después lo demás se va a salir solo. Estás en las oficinas de Palermo, en lo que es la fábrica, ¿no? Como le decís. Ahora estoy acá en la fábrica, sí, ahora estoy acá en mi estudio, muy tranquilo. Justo llegó Yesan, que es uno de mis productores y la verdad de los mejores productores que hay en este movimiento en Argentina hoy por hoy. Y bueno, tenemos 2 a 3 días de la semana fijos en los que nos juntamos a grabar. Entonces, esos días, como te dije antes, yo ya sé que mi cabeza la libero,
hago cositas que me hagan bien durante el día, bien. Me alimento bien rico, entreno un poco, preparo la garganta y me vengo al estudio a hacer lo que mejor sé hacer, como Dios manda. Espectacular, espectacular. Ahí en la fábrica sé que está sacando un montón de temas. Bueno, venimos viendo estos tres volúmenes, está todo gestándose ahí. Háblame de esta nueva versión de Easy A, con un mismo escenario, cambiado con luces, globos, a veces con público. Digo, ¿qué es lo que estás queriendo mostrar en esta nueva versión 2020? Yo creo que quise dar un contenido de calidad que refleje cómo yo estaba pasando este momento tan loco para todos. Yo siento que por primera vez nos está pasando algo que nos engloba a todos por igual. Digo a todos porque es un 99% de la población el cual está sufriendo. Sí, es la mayoría. Podemos decir la mayoría. Que vaya a saber qué está pasando con su vida. Pero claramente soy parte del 99% que está en una lucha diaria por entender y ver cómo seguir adelante con este 2020 tan catastrófico que se nos vino. Entonces, de mi parte, sentí que no quería pecar en la situación de sacar música vieja que hable de otra cosa, que hable, no quería sacar letras que hablen de 2019 o que hablen de que estoy re de fiesta cuando no se puede ni salir o que hablen de otras cosas que sentí que no eran apropiadas para el momento. Decidí hacer este ciclo de ICA 2020 porque en la cuarentena encerrado estuve escribiendo y todas las letras que me salían eran referidas a ese momento, ¿viste? Como, y sí, claro, obvio. Soy muy espontáneo cuando escribo. Escribo muy, muy a flor de piel lo que me está pasando en el momento. No, me cuesta mucho imaginarme o recordar cosas de antes y traspolarlas ahora. Yo soy como, saco el pan calentito del horno, ¿viste? Pa, claro. pa. Entonces, bueno. ¿Tenés un anotador, digo, de cosas, ponerle ideas viejas y que de repente, sí. Che, a ver qué había escrito acá hace un par de meses y lo volvés sí, a... Sí, sí, eso lo hago todo el tiempo. Siempre que se me ocurre una frase que me gusta o una rima que me interesa profundizar luego, la escribo en el blog de notas del celular, grabo en la nota de voz la melodía y me la guardo. Y por ahí llego al estudio después y en el momento no se me ocurre una idea, saco el blog de notas y empiezo a ver, como le digo yo, las semillas. Son semillas para mí. Guardo la semillita ahí adentro del blog de notas. Cuando llega el momento del estudio, me pongo a regar y que salga el árbol. Otra vez el mundo cumpliendo años, otra vez brindando solo, otra vez con dos cajas de globo hicieron banana al mono. Se puso linda la charla, ¿eh? Momento ahora de hacer una pequeña pausa, pero vos no te muevas de ahí, porque en el segundo bloque hablamos del cómic que se viene, que va a lanzar muy pronto. Y Sia, quédate a ver esta segunda parte. Ahora tanda, ya venimos. Entonces me decías que la cuarentena te pegó creativo. Me pegó súper creativo, me pegó... como el primer mes y medio yo no podía venir acá a mi estudio, estaba en mi casa y no tenía los equipos para grabar, no podía grabar y lo único que podía hacer era escribir. Así que arranqué, taca, 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 escribir. Muchas cosas en acapela también, como sin beat, que ahora estoy llegando al estudio y estoy tratando de entender cómo ponerle beat a esas cosas que escribí en acapela que por ahí no son rapeadas, ¿viste? Estuve tratando de escribir cosas nuevas, cosas que yo nunca haya escrito. Entonces, hay una música nueva que no es la que está saliendo en ICA 2020. Bien. Lo que está saliendo en ICA 2020, obvio, además de decir que es música nueva, pero también salió otra parte de ICA en esta cuarentena nueva que estoy descifrando cómo mostrársela al mundo. Me encanta ese desafío. Le contamos a la gente que estamos viendo acá en Dos Cajas de Globo. Volvén tres. Con dos cajas de globo. ¿Cómo dice? Con dos cajas de globo hicieron banana al mono. ¿Sabés qué me gusta? Y esto lo había hablado con muchos también colegas y también, bueno, colegas tuyos. Cuando cantás, sonreís. Pero, o sea, parece una boludez, pero digo, vos sabés que en el género la onda es meter cara de gánster, viste, medio maleante, como está todo mal. Y vos lo estás disfrutando, ¿entendés? Eso está pensado. Yo hago música, Sandy. La música no tiene límites, no tiene condiciones. Yo aprendí que la música es
mucho más universal de lo que puede ser un género o un concepto. Entonces, lo disfruto. Yo nunca salí a decir que soy gángster, ni soy gángster, ni busco caerle bien a los gángsters. Yo hago mi música, que es personal, que habla de mí y que habla de un pibe de mi edad que labura y se rompe el lomo por cumplir sus sueños. Hablas de todas tus partes, de empresario, de compositor, de músico, de productor y también, brother, sos papá. Ay, ay, ay. Esto salió ahora. Esto salió ahora. Igualito a tu padre. Me encantó esa canción. Que aparte lo subtitulás, a mí me encantó, muy, muy pegadiza. Quiero hablar un poquito de eso, de Easy Act como papá, corriéndote un poco del otro, porque eso es algo que también está dentro de vos y dentro de todas tus responsabilidades. ¿Cómo sos como papá? Como papá, primero que nada, soy muy agradecido. Agradezco a Dios que me haya dado este regalo tan importante en un momento de mi vida en el que, sin dudas, me hizo entender muchísimas cosas en muy poco tiempo. Así que lo primero que me causa ser papá es agradecimiento. Siento que es lo mejor que me podría haber pasado en mi vida. Y luego paso al trato con mi hijo, que lo disfruto muchísimo. Amo tener a esa persona que es como una pequeña versión de mí mismo, a la que le puedo instruir información, a la que le puedo pasar mi sabiduría y que esa persona la reciba de una manera tan pura como la recibe mi hijo. Mi hijo es un niño de... cumplió 5 años el sábado y es un niño que aún, por la edad que tiene, no sabe ni leer ni escribir, pero él ya sabe improvisar, ya hace, ya dice que hace canciones, ya quiere hacer shows, ya dice que ensaya. ¿Entendés? Es como una atmósfera que se armó en su cabecita de 5 años que a mí me vuelve loco como papá, porque yo creo que el punto más grande de felicidad que encontré en mi vida fue en el momento en el que pude unir a mi hijo y a mi música. Perfecto. En el momento que yo pude llevar las dos cosas de la mano, ¡pah! Mi mente y mi corazón pasaron a otro nivel, como humano y como artista. Y en este gran paso de nivel, sin duda que son protagonistas mi papá y mi mamá, que son unos abuelos increíbles como nunca vi otros abuelos, la verdad, que comprenden mi situación de artista y pueden ocuparse de darle educación a mi hijo en los momentos en los que yo no estoy porque tengo que estar trabajando. Claro. Entonces, la verdad que ahora... papá a mí es lo mejor que me pasó en la vida. Yo agradezco todos los días de mi vida ser papá porque a mí me salvó completamente, me hizo poner los pies en la tierra y me permite no alejarme del eje nunca. Yo sé que siempre tengo a mi hijo que me está esperando. Entonces, cuando haces las cosas bien y cuando haces las cosas mal, en las dos veces tenés la imagen de tu hijo en la cabeza. Cuando haces las cosas bien, disfrutás el doble. Y cuando haces las cosas mal, te lamentás. Te acomodás. Entonces, ya casi que no hago mal las cosas mal. ¿Qué pasa? Hacer las cosas mal. Escuchame, Isi. Pero hay que aprender haciendo las cosas, porque no te las pueden contar los demás y vos entenderlo a flor de piel. Uno tiene que aprender en la vida, hacer las cosas, equivocarse, volver a hacerlas hasta que las haga bien. Y vos como emprendedor y movilizador y pieza fundacional de muchos movimientos y muchas cosas importantes, digo, ¿te encontraste con estos momentos de tener que ponerte en jodido? Porque te querían, viste, te querían un poco pasar por encima, o porque, no sé, la cosa se ponía brava y dijiste, no, casi yo no me pongo un poco heavy, esto se va al carajo. Sí, eso sin dudas, y por eso ya hace un par de años que tengo mi equipo personal de trabajo. Que te ayuda. La cual es gente en la que confío sumamente, porque es gente que viene hace varios años ya, aportando muchísimo a lo que es mi obra, mi carrera. Bien. Y el movimiento que concierne mi obra. Entonces, gracias a Dios, me siento muy seguro. Ya se te digo, ya eran unos... Con el equipo que estoy trabajando ahora fijo, ya van a ser unos 2-3 años. Bien. Con los que no paramos de trabajar, pero es gente que conozco hace más años, que siempre aportó a mi carrera, pero desde un lugar de amigo.
siempre era salvarme las papas a último momento, siempre era pedirles ayuda de algo a último momento. Y hace 2-3 años dije, muchachos, a ver, ustedes son mis pilares en mi vida, ustedes, mis amigos, son mi pieza fundamental. Vamos a trabajar como señores, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tener cada uno su rol, su sueldo, su ganancia, su éxito, su todo. Vamos a darle con todo. Desde el momento que armé ese equipo de laburo, han querido venir a pisotearnos y demás, pero no pudieron, Santi, no pudieron, porque acá estamos con el corazón en la mano. Acá estamos con el pecho latiendo, estamos acá. ¿Te llega mucho currículum, mucha gente de afuera que se quiere sumar al equipo? ¿Te pasa esa? Hay de todo, sí, hay de todo, obvio. Ahora, aparte... Que se quiere subir a la movida, llamando. Decir que desde el momento en el que nosotros nos hicimos cargo de este nuevo movimiento musical en Argentina, desde el momento que nos fuimos a la competencia de freestyle y le dimos verdaderamente el lugar que se merecía a nuestra música popular, en ese momento empezaron a llover sellos multinacionales y empresas nacionales de todo tipo que nos querían arrancar el hígado, que nos querían hacer firmar contrato por 2 pesos a tantos años, sabiendo que nos estaban queriendo comer y nosotros siendo unos guachos que nunca habíamos firmado un contrato. Gracias a Dios, no caí en una de esas y hoy por hoy soy independiente y tengo todo mi equipo, decido todo lo que pasa en mi carrera, decido cuándo, cómo, por qué, de qué manera, decido todo. Y eso no me lo paga nadie. Y sí, pero no te... Me cuesta trabajo pensar que no te hayas mareado un poco. Si bien sabías que era poca plata, que seguramente era bastante para lo que tenías en ese momento, pero vos sabías que podías hacer más y no necesitabas de ellos. Digo, tenés que estar frío. Digo, es difícil siendo pendejo racionalizar. Te viene cualquier ecográfica. Digo, te pone la plata por adelantado encima. Y vos dijiste, no, chico, no. ¿Cómo fue eso, de verdad? ¿Sabes lo que pasa, Sandy? Obvio que fue y es muy difícil. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Yo quiero hacer historia. Yo estoy seguro que mi objetivo más grande en mi paso en la tierra es hacer historia. Y toda esta gente que se acercó no quería hacer historia. No quería hacer historia. Esta gente que se acercó y que se va a seguir acercando quieren hacer plata. Toda esta gente son empresas que quieren hacer plata. A mí la plata no me mueve un pelo, Sandy, porque yo tengo un objetivo mayor. La plata es el vehículo para llegar a todo eso, porque sin plata en este mundo capitalista no existís. Eso del vamos. Pero no por eso es más importante hacer plata en mi vida que hacer historia. Si alguna de estas compañías, sellos, multinacionales o empresas nacionales se hubiese acercado a hacer historia conmigo, yo por ahí le daba la mano. Es más, si vienen de acá en adelante a ofrecerme un plan para hacer historia en este planeta conmigo y me sirve, yo le voy a dar la mano. Pero a mí, por un par de billetes, no me vas a convencer. Porque yo sé que nos pagan 100.000, 500.000, $1,000,000 hoy y en un par de meses nosotros valemos más. Nosotros valemos más porque nosotros estamos con otro objetivo en la cabeza, que es el de hacer historia. Y la historia vale más que toda la plata que yo conozco. ¿Y qué te podrían ofrecer que te seduzca? No sé, una gira, una, no sé, te pregunto sin saberlo. Mirá, todavía estoy esperando que me vengan a sorprender con eso. Todavía estoy esperando que vengan y me digan eso, lo que me tienen que ofrecer para hacer la historia. Pero a mí con un contrato de tanta plata... de adelanto a devolver en 3 años, en 2, en 1 año, no me van a convencer. A mí me tienen que dar amplias herramientas para que yo pueda llevar a cabo mi objetivo. A mí con solamente darme plata no me sirve, porque yo esa plata, el dinero, yo lo puedo hacer. Yo el dinero lo hago. Yo soy un hombre capaz de hacer ese dinero. Si vos me ofreces $1,000,000, yo por ahí no llego al $1,000,000 el mes que viene, ni el otro. Pero por ahí, en X tiempo, llego teniendo todo mío, sin tener que deberle nada a nadie, porque esa gente son chupahuesos, después son chupasangre, digo.
Después te vienen a decir que gracias a ellos hiciste todo lo que hiciste, que la historia es de ellos, que tiki, 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 tiki. Y yo nos vi a nosotros, siendo unos pibes sin un peso, haciendo la historia en la calle. Entonces a mí eso no me lo paga nadie. ¿Y qué te pasa con los pibes que salieron también del Quinto Escalón y que sí, decidieron arreglar con una discográfica que los impulse, tal vez que le ponga plazos para entregar laburos? Lo veo a todos como jugadas súper inteligentes que tomaron cada uno de ellos para con su carrera. Yo, bien, personalmente, por las cosas que vi y viví, no sentí conveniente en ningún momento transar con esta gente que estamos hablando en los términos en los que me hablaron. Pero lejos estoy de malinterpretar o de pensar mal de cualquiera sea de mis colegas que hayan tomado otro camino, porque yo conozco también lo que nos costó a nosotros hacerlo desde adentro y entiendo también la ayuda que habrá sido cada uno de esos arreglos que hizo cada uno. Claro, obvio. Entonces, obvio, por eso te digo, no me meto para nada en la vida de los demás. Solamente, bien, en la mía entendí y decidí que el mejor camino era este. Bien, bien. Y sí, te quiero agradecer de verdad por este rato. Pará. Ay, ay, ay. Casi me olvido de hablar. Hablamos de Easy 2020, hablamos de tu merchandising. La gente preguntaba cuánto gastás en joyas, no te lo voy a preguntar. Hablemos del cómic que sale ahora. Easy, el cómic, Santi, una locura. Perdón. O sea, hace poco vimos a Lit Killa sacando un videojuego. Creo que acá, tipo, fuiste con otra también, inmortalidad. Sí, jugadas imposibles. A mí me gusta hacer jugadas imposibles. Y pensar lo inesperado que esperan todos. Escúchame, una locura. O sea, la idea es contar tu historia a través de un cómic. Exactamente. Yo voy a contar las vivencias que tuvo ese chico llamado Alejo hasta convertirse en Easy A a lo largo de estos ya casi 10 años en los que estoy como activista en este movimiento cultural en Argentina. Voy a contar con lujo de detalles una historia que mucha gente dice que sabe, pero que yo no creo que todo el mundo sepa. Hay mucha gente que hoy ama este movimiento cultural de Argentina, tanto como las competencias de freestyle, como la música trap, como la música rap. Y creo que desde mi humilde punto de vista, como artífice y como testigo, es muy debido que yo cuente al mundo lo que pasó realmente. Así que ya me dice, sí, vas a meter personajes reales, me imagino. Hablaste con sí. Hay gente clave que estuvo acompañándome en este camino y que tiene que estar sí o sí. Escúchame, cuando le comentaste la historia a los pibes, que me imagino que les habrás dicho, che, voy a hacer esto, voy a ponerte acá, digo, vas a aparecer como personaje, quiero creer. ¿Qué te dije? Sí, obvio, sí. Sí, por ahora están todos contentos, por ahora estamos todos felices, porque también, gracias a Dios, yo siempre me manejé con mucho respeto en esta movida. Todas las decisiones que tuve para con mi carrera y para con el movimiento en general, siempre las tuve con mucha lealtad a lo que venía haciendo y con mucho respeto. Bien. Y del otro lado, la verdad que mis colegas y artistas que me conocen, todos me devuelven ese respeto. La verdad que me llevo muy bien con la mayoría y hay mucho cariño de parte de todos. ¿Tenés amigos? ¿Te puedo decir que tenés amigos en la industria? Sí. Tengo, además de lo más obvio que ya conocemos, se podría decir que tengo afinidad con varios, pero bueno, también son caminos bastante individuales y personales los que fueron tomando cada uno, ¿viste? Claro, entonces, hoy por hoy me manejo acá con mi equipo de laburo, estamos enfocados en lo que es ICA y tenemos muy buena relación con los demás equipos de trabajo, pero pese a las búsquedas que tenemos cada uno, tomamos caminos distintos. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudamos, no. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudamos, no. Que mucho orgullo sentí vos por mí, pero mucho más siento yo por vos. Cuando pase el blanco y negro, quiero ver a nuestro cuerpo full color. Y sí, contame un poco qué se viene. Y después te quiero hacer una última pregunta que le vengo haciendo a varios. Pero contame qué se viene ahora. ¿Siguen saliendo más volúmenes de ICA 2020? Sin duda. Van a seguir saliendo volúmenes de ICA 2020 porque todavía
quiero terminar de cerrar esa historia. Bien. Se viene. En el medio se viene música nueva también, que no va a buscar hablar del 2020, ya que ese espacio me lo dejé en las sesiones. Voy a sacar música más descontracturada que tengo preparada, más atemporal, digamos. Perfecto. Y para fin de año tengo una bombita musical de esas de las que mueven el tablero bien pesado, que es un proyecto de ICA en otra faceta de ICA. Una faceta mucho más romántica y poética, que yo sé que mucha gente está esperando y que todavía no les di el honor de escucharme a mí en ese modo. Así que en lo musical estoy cocinando una obra de arte para fin de año que deje bien plasmado por tanto la rabia que siento yo en este año y por tanto el amor, digamos. Es una mezcla de las dos cosas. Y sí, pero pará, o sea, ¿tiene que ver con la música? ¿O estás armando una obra de teatro? Digo, yo no lo sé. No, estoy armando música, un proyecto musical muy hermoso y como te digo, para escuchar relajado con tu pareja, para escuchar haciendo el amor, es la música que voy a sacar. Me encantó ese titular ahí abajo, perfecto. Y sí, de verdad, te agradezco mucho por esta charla. Gracias a vos, Andy. Muchísimo hablando con artistas. La verdad que no nos conocíamos así de haber charlado. Y estoy muy contento por todo lo que me llevo, de todo lo que me contaste. También muy contento por cómo me trataste, por el respeto y la calidad que me diste, amigo, con tu pregunta. Que fotos tuyas en mi celu sobran, pero nada como hacerte el amor. Muy bien, amigos, ahí pasaba el crack de ICA por la pantalla de Quiero Música en Medioma. Fue un notón, tremenda charla, ¿eh? Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 9 de la noche en la pantalla de Quiero Música en Medioma. Yo soy Santi Máscolo y esto fue Código Urbano.